Varios países europeos retomaron este lunes la educación presencial en medio de un repunte global de coronavirus causado por la variante Omicron. En Portugal, más de 1 millón de estudiantes volvieron a las clases tras el periodo de contención impuesto por el gobierno para frenar el aumento de contagios, un regreso tras días intensos de vacunación, tanto para los niños como para los docentes, aunque aún así los colegios abren una semana después de lo previsto y con nuevas normas de confinamiento. En Países Bajos, los colegios de primaria y secundaria reabrieron este lunes sus puertas tras casi un mes cerrados, lo que constituye la única restricción levantada de entre las medidas de confinamiento que el gobierno neerlandés introdujo a mediados de diciembre, aunque la vuelta a clases se produce entre críticas por la mala ventilación de las aulas. En Italia, los colegios también reabrieron tras las vacaciones de Navidad, a excepción de la región de Campania y Sicilia, que decidieron retrasar la vuelta a las aulas. Mientras que en Grecia, alrededor de 1,6 millones de estudiantes y profesores regresaron después de que se hayan detectado unos 15.000 casos positivos solo en las pruebas anti-COVID autorrealizadas en casa.